Y estamos explicando el día, ahora sigue el día 15, que es la imagen número 8. Y ahí vamos a ver una imagen preciosa. Me quedó re bonita, te las comparto. Tiene que ver con la luna todavía el domingo en Cáncer, ya a 26 grados. Nos regaló un fin de semana de mucha transformación. Aprovechenla, no se resistan. Entre más se resistan la transformación, más dolorosa es. El cambio no se los está pidiendo otra persona, otro grupo, otra cosa. El cambio es interno. Lo está exigiendo o lo está evidenciando o lo está facilitando, posibilitando el mismísimo cielo. Entonces, afecta, como dije, a los Capricornio. Llevan mucho tiempo furiosos, pero bueno, bájenle, hagan ejercicio, transfórmense a ustedes mismos todavía. Afecta a los Aries, que están acostumbrados a hacer su santa voluntad y en este momento no es posible que hagan su santa voluntad. Sí, pueden ser independientes o, digamos, que todavía mejor, interdependientes. Y reconozcan que no van a depender, no tengan miedo de que se van a hacer unos sisis ahora y que van a estar dependiendo de todo el mundo en este sentido de codependencia. Nunca, pero sí en un sentido de mayor consideración por los demás. Cáncer también tiene que hacer el trabajo de permitir la independencia con los demás y por ende la interdependencia y superar la codependencia y encontrar en sí mismo, en el otro, la transformación o como espejo del otro, la transformación de sí mismo. Y todo eso en perfecto equilibrio. Ahora, esta imagen tiene muy suavecito lo que sería una serpiente. La cabeza está sobre Libra y la cola está sobre Aries. Son los nodos, no son planetas. Y en astrología hindú tienen que ver con los demonios que fueron, que bebieron ambrosía o el elixir de la eterna vida junto con los dioses, pero para hacerlos menos peligrosos, los dioses los dividen en la mitad. Y en realidad no se trata de planetas, no son cuerpos, sino un espacio vacío que se forma, digamos que un nudo energético, al cruzar la órbita de la luna con la órbita del sol, con la eclíptica. Y eso hace un espacio de sombra y ahí se producen los eclipses. Por eso es que tienen esta forma de dragón, o se ejemplifican de dragón, porque se comen uno a otro la luz. Entonces, cuando está en el nodo norte, son el eclipse de sol, y cuando está en el nodo sur, es el eclipse de luna. Y entonces, se ensombrecen los dos y... voy a precisar eso, ya me entró la duda, pero lo que quiero decir es que hay un corte en la relación del campo electromagnético y entonces hay cambios importantes. Corren en sentido inverso y tienen dan la vuelta, la cabeza entera, en un ciclo de 19 años. En este momento, y se los avisé hace algunas semanas, están sobre Libra, el nodo norte y el nodo sur en Aries, que es un contrasentido. Pero aquí lo que quiero expresar es que al estar el dragón o el espacio vacío en Libra, le está pidiendo a los Libra que conformen una nueva manera de ser y de estar en el mundo. Si quieren, la luna ahora les va a ayudar un poco su pareja, y les va a dar, van a compartir recursos de su pareja, porque esa es la situación. Pero también tienen que ver cómo su propio esfuerzo, su propia posibilidad, se está fundamentando en hechos, en una acción de aire, en conocimiento. Entonces necesitan trabajar, permitir su trabajo en pareja. Para los Libra está bien, porque además está ahí Marte y ya ha estado ahí, les he enseñado mucho. Viene lo más pesado el fin de semana, que es que con la luna en Capricornio de esta semana, porque Marte está haciendo la cuadratura o hará la cuadratura el sábado exacta con Plutón, lo cual es una gran fuerza, pero finalmente la semana que entra va a ser todavía la oposición con Urano. Y entonces ahí hay un montón de energía que les pido que utilicen para un proyecto creativo. Ya lo dije con otros ángulos, con otros planetas. En este momento los nodos no hacen más que acentuar
el mensaje. Es muy claro, por favor, entiéndanlo. Ahora, si vemos el cielo en la imagen número 9, ahí vemos el puro dragón viendo hacia abajo, ¿verdad? Hacia adentro. Es como permitir, cuando está emergiendo el sol, cuando está emergiendo al día, la cabeza dice, bueno, piensa bien dentro de ti qué es lo que quieres equilibrar creativamente para poderlo mostrar. Y deja de lado esto, o deja atrás lo que era ser rebelde, lo que era ser inquieto y scattered, o sea, desperdigado, o que nada más está picando por aquí y por allá y tienen proyectos. De lo que se trata es de ir hacia la consecución y lograr con ese Marte en Libra y todos los otros planetas, manifestarlo, ciérrenlo. Uno primero, por pequeño que sea, y luego se va a ir multiplicando. Dividan la gran tarea en pequeñas tareas para que lo logren. Y tenemos pues 2 años y medio mientras está el viaje de este nodo del dragón sobre Aries y Libra. Después, si vemos el día 16, vemos cómo esto se transforma, porque la luna va ya a avanzar, ya deja Escorpio a Capricornio, y entonces avanza sobre el signo de Acuario. Y ahí los Acuario ahora están felices porque su trabajo ha rendido frutos y están tranquilos, pero sí ha tenido un costo en términos de sus amores, de su casa, de su vida, de personal. Y entonces necesitan abrirse a la creatividad también, a darle espacio a su trabajo creativo, no solamente el remunerativo y económico, y darle espacio tanto a su salud como a su casa, a su familia y a sus amores, para poder disfrutar la vida. Para eso eran tantos recursos, no es para seguir en el mismo tren y abandonar todo lo demás. La luna, por eso, esto lo indica hacer una T cuadratura con, y lo hará entre el martes y el miércoles, entre el lunes y martes, con la cuadratura a Venus en Tauro y a Saturno en Escorpio. Y además se confronta, y así amanece el día 16, con la luna en Lilith. Entonces, Urano es el gran rebelde en el sentido personal de las cosas. Él puede cuidar y atender al grupo en general. El asunto es comprometerse en una relación única, personal. Y es ahí donde necesitamos el crecimiento, Acuario. ¿Tienes qué? Pues todo el apoyo de Libra para hacer esto una experiencia muy agradable, muy bonita, para que cambien tus circunstancias, tanto personales como familiares, como sociales. Y afecta también a Tauro esta luna, porque le dice, bueno, Tauro, estuvo bueno de disfrutar y de gozar, pero tú y todos los demás, incluye al grupo, incluye a la gente. ¿Qué sentido tiene gozar tanto? Gozar por gozar no deja de ser una borrachera, literal o figurada, sino ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que te va a producir esto? ¿Hacia dónde va en términos de grupo? Y el sol en Géminis también está posibilitando, porque está en armonía y estará todavía más el martes, con esta luna de aire, porque Acuario es de aire, y dice, bueno, las ideas importan. Y está terminando Mercurio el día 16, su trance sobre su retrogradación. Lo va a volver a hacer cuando entre definitivamente a Cáncer, pero ahorita lo va a dejar como diciendo, estos eran los sentimientos. Hasta el día 16 tienen todo el día 16 para decir los sentimientos son así. Y déjame plantear una idea al respecto, una nueva forma de verlos y de hacerlos. Si vemos la imagen del cielo del día 16, lo que vemos es esta gran cuadratura, porque fíjense cómo Venus está antecediendo al Sol, amanece primero, Venus como estrella de la mañana aparece en el cielo, si se levantan temprano, disfrútenla, hacia el oriente, en el Distrito Federal, es hacia el lado de los volcanes, emerge primero, luego amanece el Sol. En ese sentido está en paralelo con la Luna, si se fijan, aquí, por lo menos visualmente, eso es lo que estamos viendo, es la luna, ahí es donde les explico que se notan los ángulos difíciles, a cuál de las dos vemos, pues si fuera armónico azul estarían tan cerca que es muy fácil verlas a las dos al mismo tiempo, y ahorita no, o Venus o la luna. Y luego,
cuando sale Venus, se mete Saturno. Y entonces era lo que explicaba hace un momento sobre la consideración del equilibrio entre el placer y el deber. Y el cuarto punto sería precisamente Lilith, que es un cuerpo muy pequeño, un punto muy pequeño de varias consideraciones. Aquí estamos hablando de un punto oscuro en el cielo, que tiene que ver con esta idea y que está relacionado con la luna, y es, tiene con la idea de que uno es ferozmente, y sobre todo las mujeres, ferozmente independiente, no necesitamos a nadie, y esta es una gran prueba para el género, para entender que se interrelaciona. Es que en astrología las cosas no son nunca una sola. Todos los indicadores apuntan hacia un lado o hacia el otro, y el equilibrio o a la resolución entre todas las partes. Y esto es lo que Lilith está enfatizando al oponerse a la luna en Acuario. No es nada más la independencia porque yo digo, sino la independencia para que beneficie al grupo, para que tenga además una mejor calidad de vida, algo que viva más placentero, pero además hay que acotarlo y ordenarlo. Y no se vayan, que regreso con ustedes al cuarto y último bloque para cerrar la semana y dejarles tarea. Aquí los espero.